Paul, se dice que el talento tecnológico no existe en México, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer para que esto suceda, ¿no? Claro, y es bien interesante porque hablar sobre el futuro, el empleo del futuro, el tema de la educación, hacia dónde tienen que ir los nuevos modelos educativos en México y en parte del mundo para tener jóvenes y adultos capacitados para lo que viene en el corto y mediano plazo. Exactamente, sobre todo los niños en un futuro. Y para eso está con nosotros aquí Vivian Lan, que es CEO de Singular. Muchas gracias por haber estado aquí con, por estar aquí con nosotros. Es un gusto, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Vivian, que es un tema, yo creo que nos apasiona mucho hablar sobre el trabajo futuro, hacia dónde vamos, qué está pasando actualmente, el tema de que se van a perder gran cantidad de trabajos por temas como automatización, robótica, las carreras STEAM, todo lo que viene, pero que estamos fallando a veces como padres, y lo pongo desde la raíz de la casa, como padres, hasta instituciones de gobierno, en crear nuevas profesiones o capacitar a los niños hoy en día para el trabajo que viene en el corto o mediano plazo. Muchos trabajos que inclusive no sabemos que existen todavía, ¿no? Exactamente. Claro. A ver, creo que podemos empezar con un poquito de cifras. Siempre es importante empezar con la data. Entonces, si nosotros analizamos lo que estima el Da Vinci Institute, para 2030 van a desaparecer aproximadamente 2,000 millones de empleos. Eso es más del 50% de todos los trabajos que existen en el mundo. El Foro Económico Mundial nos dice que el 60% de los niños que están en primaria se van a dedicar a un trabajo que ni siquiera se ha inventado. Y por otro lado, en un país como México, vemos que el 74% de los empresarios reportan que no pueden encontrar el talento que están buscando. Entonces, cuando escuchamos una cifra como la del Da Vinci Institute, todos nos paralizamos y decimos, es que van a desaparecer los empleos y entonces, ¿qué va a pasar con la gente y la juventud y demás? Pero cuando vemos una cifra en donde el 74% de los empresarios hoy no pueden encontrar el talento, lo que encontramos es una discrepancia entre las habilidades que se necesitan y las habilidades que estamos enseñando. Y tomemos responsabilidad como sociedad. No es las escuelas están fallando, es como sociedad. No, estamos corriendo como gallinas sin cabeza con un modelo antiguo buscando resultados futuros. Y ahí es en donde estamos fallando. Claro. Fíjate que tenía una discusión, perdón, Zach. No, adelante. Tenía una discusión yo con los directivos de la escuela de mi hija porque no les dejaban llevar la tablet o el teléfono, que porque se distraían. Yo les decía, en vez de distraerlos, ¿por qué no aprenden ustedes como maestros a aplicar la tecnología en pro de la educación? Y no prohibir, sino más bien adaptar estas nuevas herramientas, porque es lo que se va a necesitar en el corto o mediano plazo. Ya lo dijiste tú, se necesita hoy en día, ¿no? Y creo que ahí es muy importante que entendamos que la tecnología es una herramienta. El problema es que estamos usando la tecnología con los niños, ¿como premio o como castigo? Te portaste muy bien, puedes usar el iPad. Ah, hiciste travesuras, hoy no hay computadora. En vez de enseñarles cómo usar las herramientas de forma apropiada, tú no le dices a un niño que no puede agarrar un cuchillo porque se portó mal. Le enseñas a usarlo apropiadamente para que eventualmente pueda cortar él solo. La tecnología es exactamente lo mismo. No es un premio y no es un castigo. Y en el momento en el que aprendamos cómo educar a nuestros hijos a usar las herramientas que tienen a su alcance con un propósito, con un fin real, todo va a cambiar. Llevo en Singularity ya muchísimos años y es cuando me empiezo a dar cuenta de esta discrepancia en donde las escuelas se están aferrando muchas veces a un modelo del siglo XIX, post-revolución industrial, con una industria del siglo XXI que exige cambios abrumadores y sumamente distintos. Y ahí es donde tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de pensar que la educación es enseñarles un oficio. Tenemos que dejar de pensar que los estamos preparando para la vida. La vida es durante la educación. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar el potencial de las personas, tanto en los niños como en las empresas con los empleados. Cuando hablamos del futuro del trabajo, no es si vamos a trabajar remoto, si vamos a regresar a las oficinas o si nos vamos a encontrar todos en el metaverso. La cuestión que tenemos que estar pensando es cuáles son las habilidades que voy a desarrollar en mis equipos para asegurarme de que ellos mismos puedan seguir creciendo conforme las circunstancias lo exijan. Porque ahí es donde las empresas van a poder realmente mantenerse en la vanguardia. Oye, Vivian, ¿y exactamente cómo decirle a estos directivos de esas escuelas, ¿no?, que tienen que adaptar esas tecnologías?
Mira, creo que sobre todo es entender el propósito. Cuando realmente tenemos un propósito claro, podemos alinear y podemos enfocarnos de una forma mucho más exitosa. Número dos es que los mismos directivos tienen que conocer las tecnologías. Pero claro, conocer las tecnologías nuevamente es entender cuál se usa para qué. No se usan todas las tecnologías con el mismo objetivo. Mientras la realidad aumentada nos puede ayudar en temas de colaboración, la realidad virtual nos puede ayudar en temas de ganar habilidades y la inteligencia artificial nos puede ayudar a llevar un récord constante y tener la data necesaria para tomar mejores decisiones. Si usamos la tecnología equivocada, entonces el resultado va a ser erróneo. Empecemos por nosotros a entender qué es lo que queremos lograr dentro de la educación, qué es lo que queremos lograr con nuestros equipos para entonces tomar decisiones de cuáles son los siguientes pasos. Bien, hay un tema importante. ¿Cómo convences desde Singularity, a lo mejor a un gobierno, a lo mejor a una empresa, de adaptarse a las nuevas necesidades de talento que se están requiriendo hoy en día y que vamos a requerir en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta que a veces hay una resistencia cultural al cambio? Mira, la resistencia al cambio creo que es sumamente natural y justamente lo que hizo la pandemia fue abrirnos los ojos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nos dimos cuenta de que es inminente, que no tenemos opción. Los que se están resistiendo al cambio creo que eventualmente van a ser disrumpidos y no hay de otra. Y ahí es donde juegan un papel muy importante los emprendedores. Los emprendedores son esas personas que de pronto rebasan por la derecha a las grandes empresas e incluso a los grandes gobiernos y que dicen, a ver, hay una forma diferente de hacerlo y vamos a tratar. La experimentación creo que es uno de los factores más importantes que hay, porque no hay forma de generar innovación si no intentamos cosas nuevas. Y esa es la experimentación. Implica riesgo, implica cultura, la parte de cultura es fundamental, pero tenemos que estar dispuestos a tratar cosas nuevas y a divertirnos en el camino. Claro. No, la vida no la podemos tomar tan en serio, claro, porque entonces nos perdemos de las grandes ventajas que esta tiene. Mantente hambriento, mantente alocado, decía Steve Jobs, ¿no? Exactamente. Creo que lo mejor que podemos hacer es aprender de los niños. Si bien pensamos que nosotros tenemos que educarlos, creo que la educación del futuro implica ayudarlos a no perder su magia durante toda la vida. Hay una frase de Neil deGrasse que me encanta, que dice que el problema es que pasamos los primeros 12 meses de la vida de un niño enseñándole a caminar y hablar para pasar los siguientes 12 años diciéndole que se siente y se calle. Exacto, claro. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos cuando llegamos a la vida laboral? Entonces, claro, ¿cómo cambiamos esa perspectiva, ese mindset? Es importantísimo. Sí, Vivian, ¿y exactamente cómo es que ayudas a estas empresas, a estas escuelas, a estos niños desde Singularity para que se haga este cambio? Bueno, tenemos muchas distintas iniciativas. Trabajamos con empresas en programas personalizados dependiendo cuáles son sus necesidades. Estamos trayendo un nuevo modelo educativo a México, empezando desde kinder, que junta un tema de Montessori junto con un tema sobre todo de conciencia, la importancia de incrementar la conciencia para aumentar las conexiones neuronales en los niños y que mantengan este tema de curiosidad y de creatividad. Trabajamos muchísimo con organizaciones en procesos de innovación y en adopción de tecnología. Entonces, ahora sí que no creo que hay una receta mágica y esto es lo que funciona para quien sea, sino que trabajamos de una forma muy personal y particular con cada uno de nuestros clientes, viendo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos y entonces sí cómo podemos ayudarlos. Claro. Pues muchas gracias, Vivian, por haber estado aquí con nosotros. Se acabó el tiempo, pero ¿dónde te pueden encontrar? Al contrario, gracias a ustedes. Pueden encontrarme, soy Vivian Lanagami y de esa forma me encuentran en cualquier red social. Mi página es vivianlan.com y bueno, pues o también Singularity U México Summit. Perfecto. Excelente, Vivian, pues vamos a un corte, regresamos.